Además, hoy cocinamos la receta, una maravillosa pizza. Palmira, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Cristina. Hoy, nunca mejor dicho, vamos a tener las manos en la masa porque vamos a hacer una pizza sin gluten. Y me vais a dejar que, como es el Día Internacional de la Infancia, esta receta se la dedique a mi hija. Bueno, pues efectivamente estaremos muy pendientes, Palmira. Ya estamos aquí, bueno, con chapela y todo, querida Palmira. Hola, Noelia. Hola, ¿qué Noelia tal? Nuestra nutricionista, nuestra cocinera. Venga, a darle a la pizza. Vamos al lío. Pues vamos aquí al lío, que hay tenemos una... ingredientes, lo primero. Eso Palmira es. Pues mira, tenemos la harina panificable que tenemos aquí, que está es un preparado, me ha parecido maravilloso, que lo voy a fichar yo para hacer cosillas. tenemos jamoncito serrano. Jamón cocido, los champiñones, orégano, levadura que hace falta para hacer la masa, mozzarella y nada. Estos son productos del hacendado que amablemente el Mercadona nos ha cedido. Eso es. Y tú te pones y te dispones a hacer la pizza. Yo me pongo... ¿Cuánto de saludable es hacer una pizza? Noelia. Bueno, pues en este caso, pues todos los ingredientes que está empleando son muy naturales. Está el champiñón, el tomate, bueno, pues al final el queso. En este caso, pues sí que la incluimos dentro de, bueno, pues de esas opciones para una cena, algún día a la semana, pues podría valer. Bueno, pues ya lo tenemos hecho. Pero, ¿no, esto? A ver si ahora vamos a... Tenías que haber traído algo para picar. En el tiempo que nos sobra, porque hoy lo estás tirando por la ventana. Oye, en lo que vas metiendo eso en la pizza, que vemos que no se tarda absolutamente, absolutamente nada, gracias a este preparado, explícanos esto que has traído, Palmira. Pues nada, era que antes me la he puesto, pero puedo ponerme... Qué grande las chapelas de los vascos, de verdad. Son tan exagerados, ¿eh? Sí, ven para todo. Te ha costado, ¿eh? Te lo has... Pues la última vez que estuvimos aquí en el programa, sí, ¿os acordáis que os conté que íbamos al campeonato de Castilla y representando a Castilla y León, a un campeonato de pinchos en Vitoria, y nos hemos traído la chapela, el premio gordo? ¡Hombre! Mira, pero me dices, me dijiste, vas a ganar y mira, ¿no? con estos ojitos que tienes cara de ganadora, tienes unas manos maravillosas. Vamos metiendo esto en la pizza. Te acompañas del papel de horno, ¿no? Sí, sí, el papel de horno para mí, la verdad es prescindible. Y un truqui que os voy a decir, por ejemplo, para cuando hagáis bizcochos en casa o pasteles, sí, que hay que meter en el horno. Es que esto tiene su tema, madre, esto tiene su tema. A ver, lo veo bien. A ver. Pues si mojáis el... Tienes que empujar ahí. Eso es, ya está. A presión un poquito. Es que yo las tengo más grandes, esto es pequeño. Oye, está maravilloso. Pues si cogemos el papel de horno y lo arrugamos y mojamos debajo del grifo, nos va a ayudar a forrar ese molde donde queramos hacer el bizcocho y no vamos a tener el problema de ay, que se me va el papel, no sé qué. Lo arrugamos, lo ponemos debajo del grifo y queda genial. Pues un truqui. Para los niños, hoy que además es el Día Internacional del Niño, sí. Noelia. Esto puede ser... Claro, eso es. Y además, si podemos sustituir, si no nos gusta el jamón york, podemos meter otra fuente de proteína, como puede ser el atún o el huevo. Pero mucho también mejor hecho por nuestras manitas. Claro, eso claro. Es. Como al final... Y los niños también lo pueden hacer. Sí, sí, es sí. Fácil, además, es una receta muy sencilla para hacer en familia y, bueno, que todos pueden participar. Eso es. Pues oye, de verdad, no os voy a poner un pero hoy. Luego estáis aprobadas. Estáis aprobadas. Ahora vamos a ver el resultado y le vamos a probar, ¿eh? Vamos a comprobarlo y a probarlo. Os veo en nada. Pues aquí seguimos en nuestro espacio de cocina, querida Palmira. Hoy la receta para celíacos son las pizzas. Y como es el Día Internacional del Niño, pues bueno, pues estarán encantados, Palmira. Hombre, y mi hija ya te digo que esta noche me la va a pedir, claro, claro. Seguramente. Y ahora me estará viendo, Palmi, esta noche. Palmira pequeña. Una pizza las dos juntas. Pero la haces tú y yo me la como. Pues ya ha salido tan lista para la cocina como madre. Lo partimos en trocitos pequeños. Sí, los ingredientes. Repasamos los ingredientes. Este preparado panificable para pizzas o bizcochos, que también se puede hacer un bizcocho o pan. Espectacular, ¿eh? La mozzarella, orégano, jamón de york, champiñones, la levadura que nos hace falta para hacer la masa.
el tomatito y, un y horno. Listo, y un horno. Mira que además aquí que me lo habéis puesto todo. Claro, unos 20 minutos decía. Sí, unos 20 minutos en el horno, dependiendo del horno de cada uno, pero cuando veamos que el borde está doradito, pues ya está. Muy bien. ¿Quieres que la probemos? Vamos a probarla, venga. Que aquí nos has puesto unos trocitos tan delicados. Está buenísimo. Está muy rico. Muchas gracias. Pues nada. Voy a tener que dejar el resto aquí porque David Felipe Arranz, si no, no voy a poder hablar con él. Gracias, Palmira. Hoy pizza y nosotros el cuarto de las maravillas.